es la idea más elevada de la literatura. No hay nada que lo sorprenda. Gloria al nombre de Jesús. Es la más alta filosofía. Es la doctrina fundamental de la teología. Él es el único calificado para ser salvador. Aleluya. Creo que no me lo entendieron. Él es el único calificado para ser el salvador del mundo. Yo siento que Él está aquí en esta mañana. Yo siento que Él está aquí en esta mañana. Él es el todo, es el suficiente, es el único que puede presentarse, es el único Dios que puede presentar a su Hijo, al Salvador del universo. Gloria al nombre de Jesús. No hay un ser humano sobre la tierra que haya podido ser espíritu, se haya podido engendrar por sí mismo en la Virgen María y nacer de la Virgen María, el único y poderoso y sabio Dios de la gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. A ese Jesús les estoy presentando. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, hace una presentación en el capítulo 9 y su versículo. Necesitamos definir qué es misericordia, dice nuestro Jesús. Aleluya al nombre de Jesús, porque los santos y los amigos les ha afectado tanto la misericordia al pecador que todos nos encontramos en esta mañana, no únicamente disfrutando de la misericordia, sino también de la gracia del Dios Todopoderoso, porque Él vino, no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabras sencillas del Maestro cuando inicia su ministerio. Cuando aquel hombre que había marcado el camino, que había venido, viene Jesús en el versículo 15 y les dice que el tiempo se ha acercado, que todo se ha cumplido. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Arrepentidos y creed en Jesucristo. De manera que a través de todos los tiempos el Señor ha venido marcando una pauta para el ser humano. Él quiere que todo ser humano conozca la verdadera felicidad, conozca la verdadera paz. Que el ser humano se sienta, escuche bien, seguro en las manos de Dios. Pero lo más hermoso de este evangelio, lo más hermoso de andar por esta tierra, nosotros los cristianos, los que tenemos esa sana doctrina, gloria al nombre del Señor Jesucristo, es poder contarle al mundo que desde que conocimos a Jesucristo, siendo un día pecadores, Él vino y nos trajo el perdón de pecados, nos regaló la salvación, nos ha hecho sus hijos, y lo más importante es que estamos gozando de la salvación sobre la tierra. Bendito mi Cristo. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, y es un gran personaje el que tengo que decirles en esta tarde, porque ya estamos en la hora de la tarde. Tengo que decirles de que ese Jesucristo, el Hijo de María, aquel que está en este lugar, aquel que ha movido tu vida a misericordia, aquel que te ha llenado de favores, aquel que te ha regalado la salvación, aquel que te ha regalado y para que conozcas el camino a la vida eterna, ese Jesús que nació de la Virgen María, ese Jesús que vino a la tierra, ese Jesús que vino no únicamente a la tierra, sino a marcar un camino para que el hombre se arrepienta y podamos decir que todo ser humano necesita conocer a Jesucristo.
Jesucristo, el Señor de la gloria, el soberano y sabio Dios del cielo, porque Él no vino a salvar justos sino pecadores. Un aplauso para Jesucristo. Él está aquí en este momento. Yo siento que Jesucristo está aquí. Cristo viene pronto. Cristo está a la puerta. Cristo te está llamando. No es una casualidad que tú estés en esta mañana. No en este lugar. No es porque no tenías tiempo o porque de pronto te invitaron y le dio pena. Aquí no hay casualidades con Cristo. Con Cristo está totalmente todo definido. Con Cristo tenemos las cosas claras. Es que a Cristo le plació en esta mañana de regalarte la salvación, porque Él no vino a salvar justos, sino llamó pecadores a que se arrepientan. Por eso el reino y el tiempo se ha acercado. Necesitamos arrepentirnos y creer en Jesucristo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Al Señor le ha placido en esta tarde que tú escuches palabra, porque es que aquí no hay una persona tan importante excepto Jesucristo, como tu amigo, como tu amiga. Cristo está en este momento, en este lugar, porque quiere hacer un cambio en tu vida. Quiere transformarte, quiere cambiarte. Gloria al nombre de Jesús. Esta mañana estábamos hablando de una escultura. Esta mañana estábamos hablando también de David. Pero Cristo hoy tiene algo especial en esta tarde para cada uno de nosotros. A su nombre. A su nombre. Entonces, mi Cristo, qué bueno que nosotros en esta tarde podamos entrar en escena, porque han habido eventos de que a Dios le ha placido a través de todos los tiempos de llamar personas elegidas. Y uno analiza, estudia la palabra de Dios y tiene que llegar al mismo punto de que el Cristo que tenemos es el Cristo que nos da verdadero amor. Es el Cristo que conocemos como el verdadero Dios y la verdadera vida eterna. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. De manera que cuando la palabra nos llama y nos dice, por cada uno de sus evangelios, en cada una de las cartas o las epístolas, tenemos que entender de que nuestro Dios es grande. Tenemos que entender que nuestro Dios es poderoso. Tenemos que entender que nuestro Dios es único. Nuestro Dios es único. Gloria al nombre de Jesús. Y Cristo quiere acercarse en esta tarde a tu vida, pero necesita que le abras el corazón. Y yo estaba diciendo esta mañana que el Señor no nos mira como lo que somos. El Señor nos mira diferente. Y yo quiero que nosotros pensemos en esta tarde. Y nosotros tenemos que predicar la palabra. Esos 66 libros que usted conoce, 66 libros inspirados por Dios. Dice la palabra que son útiles para enseñar, para corregir. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Es que, hermanos, en estos libros o en esta palabra está condensada totalmente la salvación y el perdón de pecados para la raza humana. No necesitamos de otros libros. No necesitamos de ir a buscar a Jesucristo a otra parte, porque Jesucristo en esta tarde está en este lugar. Y es seguramente que tú crees que lo vienes a buscar, pero Jesucristo te buscó primero para que en esta tarde veas y creas que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, y que está en este lugar y que se mueve. A su nombre. Gloria a Jesús. Gloria a mi Cristo.
Es que, hermano, solamente con pensar en ese momento de que nuestro Dios es el Dios del universo, que nuestro Dios es poderoso, que nuestro Dios es grande, porque es que les estoy predicando es a un Dios grande. Les estoy hablando de un Dios grande. Les estoy hablando de un Dios que es el primero. Les estoy hablando de un Dios que es el último. Les estoy hablando del Dios creador. Les estoy hablando del unigénito Hijo de Dios, de aquel que vino y tomó un cuerpo. Les estoy hablando de aquel que murió en la cruz del Calvario y al tercer día se levantó de los muertos. Y desde entonces usted y yo declaramos victoria. A su nombre sea la gloria. Me parece que está aquí. Me parece que lo está sintiendo. Me parece que se está moviendo. Me parece que no únicamente se está moviendo y lo está sintiendo, sino me parece que está llegando a su vida. Y te está diciendo que no te preocupes, porque no vino a salvar justos, sino a llamar pecadores que se arrepientan, porque hay un camino, hay una puerta que para muchos es estrecha, pero Él va por esa puerta, Él va por ese camino, y ese camino se llama Jesucristo y nos conduce a la vida eterna. Gloria a Jesús. Entonces, ahora no voy a decir que me parece que está aquí, sino que lo está usted sintiendo. Está haciendo algo en su vida. Lo estoy sintiendo. Siento que se está moviendo. Siento que quiere hacer algo especial. Pues hoy hubo aquí perdón de pecados cuando nuestro pastor invocó el nombre de Jesús, y ahora él está allá arriba de fiesta y se está gozando la fiesta con los de Bosa, la cabaña. Para él sea la honra, la gloria y la alabanza. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Mi Cristo es especial. Mi Cristo me ha tenido toda la vida feliz. Soy el hombre más feliz de la vida porque tengo a Cristo. Estaba hablando con alguien después de la primera predicación y le estaba diciendo algo. Es que esta es mi vida. Mi vida completa desde la niñez la he pasado con Cristo, y es una de las razones por la que predico a Jesucristo, y es una de las razones por la cual le digo a usted que con Cristo se pasa bueno. Y la estamos pasando bueno con mi Cristo, y nos gozamos con mi Cristo, y nos gozamos con la palabra, porque es que esta palabra nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Y ahora somos hijos de Dios y nos da un calificativo. Pésele al enemigo, pésele al diablo, pero aquí hay solo santos. Y no veo el primero colgado en la pared, sino que todos estos santos y amigos los veo que sienten la presencia de Dios y glorifican al Dios de la gloria. Y un comité de alabanza y unos santos de alabanza que adoran, exaltan, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Sí, alabanzas. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. A Dios no se le coge por desapercibido. Solo voy a poner un ejemplo o dos en esta tarde. Usted se va a hacer una pregunta en esta tarde. Y aquí, ¿cuál será elegido por Dios? Y entonces usted se va a hacer una pregunta en esta tarde. No he venido a llamar justos, sino pecadores. Yo quiero que se ponga usted en la situación. ¿En cuál de esos dos niveles está? ¿Es justo o es pecador? A su nombre. Para los justos,
dirá usted, ya son hijos de Dios. Pero yo le quiero decir que para aquellos que han pecado, que le han fallado a Dios, aquellos que son pecadores, hay una abundante misericordia. Hoy hay abundante misericordia. A su nombre. A su nombre. Es que la misericordia de Dios lo llena todo sobre la tierra. Pues les quiero dar un dato en esta mañana. Son algo más de 7 mil millones de habitantes sobre la tierra. Y Él murió por todos. Cada 6 segundos nace una criatura, un bebé, un niño. Cada 13 segundos muere una persona. A su nombre. Cuando yo le digo que cada 6 segundos, según las estadísticas mundiales, nace un niño, nace la oportunidad para esa criatura de ser salvo. Aleluya, porque la misericordia de Dios es abundante y Cristo es vida y es vida eterna. Gloria a Jesús. Pero cuando le digo que cada 13 segundos muere una persona sobre la tierra, son 13 segundos que hubieron de oportunidad, pero que para muchos se pierde la oportunidad. Porque le quiero dar otro dato también. Según las iglesias que predicamos la sana doctrina, fundamentada en apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, a su nombre, dígale algo al Cordero de Dios por la sana doctrina que nos tiene para que usted y yo seamos salvos. Según estadísticas mundiales a nivel de cristianismo o de evangélicos, si me lo entienden, de 7 mil millones y algo más de habitantes que hay sobre el universo, iglesias que predicamos la unicidad, que predicamos la sana doctrina, tengo que decirles que de ese 100% de habitantes sobre la tierra, hay un aproximado, según estadísticas mundiales a nivel cristiano o a nivel evangélico, que creen en Jesucristo un 4 o un 5%. Que tienen la oportunidad los 7 mil. Pero yo intentaría pensar en esta tarde que de ese 5%, porque usted va a ver una cantidad de denominaciones sobre la tierra, pero lamentablemente no predican la sana doctrina. Lamentablemente no predican que Jesucristo es Dios. Lamentablemente no predican la verdad. Pero tengo que decirle que hay un aproximado de un 4 o 5% que han conocido a Jesucristo, que han sido elegidos para que sean salvos, pecadores arrepentidos, para que vengan, porque el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, aleluya, aleluya, se ha acercado. Gloria al nombre de Jesús. O a la muestra, un botón. 48 millones de habitantes hay en este momento en Colombia. Hermano Pedrito, ¿habemos 1 millón de cristianos pentecostales en Colombia? Yo creo que habemos por ahí 800 mil en Colombia, según una estadística del consistorio. Imagínese que cuando Cristo dice, arrepentidos y creed en el Evangelio, mis amados hermanos, tenemos una lucha directamente con el enemigo, y el secreto es predicar el Evangelio, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, a todos, es a todos. A su nombre, al estrato 5, al estrato 6, al trinitario, al del séptimo día, todo aquello que se llame creación de Dios. Pero dice la Biblia, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el resto lo repite usted. ¿Sabe por qué? Porque Dios no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¡Aleluya! Un día nosotros fuimos pecadores, pero ahora somos santos. Ahora Dios no nos ha llamado a pecar, sino Dios nos ha llamado a ser santos. Y no tenemos, hijos de Dios, derecho a pecar, porque sin santidad nadie verá a Dios. A su nombre. Para mi Cristo sea la gloria y la alabanza. Para mi Cristo sea la gloria y la alabanza. Dije que iba a poner unos dos
o unos tres ejemplos. Pero quiero hablar un poquitico sobre José. Nosotros conocemos la historia del soñador. Nosotros conocemos, si pudiéramos decirlo, la profecía, los sueños que él contaba a los padres. Yo quiero, mi estimado amigo, que te ubiques. Le quiero decir de que no es como el mundo lo dice afuera, que es que ese evangelio es difícil de llevar. No, este evangelio no es difícil de llevar. Lo que pasa es que nosotros necesitamos tener claro quién es Cristo. Necesitamos tener claro en esta tarde de que Jesucristo está con nosotros. Y si Jesucristo nos guía a toda verdad, entonces todas las cosas, problemas y dificultades serán fáciles de llevar, porque este evangelio no es para juzgar a nadie, sino este es un evangelio de amor, de misericordia y de salvación. Un aplauso para el Rey. Lo que ocurre es que estaba anoche con un pastor y nos habían dado de comida carne. Y me decía, es que yo tengo un problema con la carne. Era sencillamente la carne del plato. Pero estábamos diciendo, es que la carne jala. Y la carne está en contra del espíritu, y el espíritu en contra de la carne. ¿Qué les quiero yo decir en esta mañana? Lo que pasa es que nosotros necesitamos tener claro quién es Jesucristo, a su nombre. Y entonces tenemos que ser claro con el enemigo. Tenemos que ser claro con el vecino y con la vecina. Cuando nos invita a tomar cerveza, cuando nos invita a pecar, dígale: no, yo no soy cualquier ser humano. Yo soy una persona importante. Yo soy hijo de Dios y yo no tomo, yo no adultero, yo no fornico, yo no miento, yo no le quito a nadie, yo no soy avaro. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios y no peco. Saya Mahasi. Gloria a mi Cristo. Y entonces este es un evangelio de formación. Este es un evangelio de crecimiento. A Dios no le gustan que sus hijos sean enanos. Dios quiere que todos crezcamos en el Espíritu. Dios quiere que seamos gigantes. Gloria al nombre de Jesús. Digo que es un evangelio de formación, porque es que la palabra nos forma. Amén. La palabra nos forma. La palabra nos ayuda a crecer. La palabra nos ayuda a permanecer. Por eso es que yo manejo por ahí 7 pasos a la salvación. Y el último paso a la salvación es perseverar. Y el primer paso es oír. Y el segundo es creer. A su nombre. A su nombre. Entonces necesitas oír, pero necesitas creer. Y necesitas perseverar. Entonces resulta que estaba el soñador. Y seguramente que la mayoría conoce la historia. Él soñaba. Dios le daba los sueños. Pero había una gran profecía por allí. Y entonces dice la palabra de Dios que él fue creciendo en conocimiento también. Él fue creciendo en lo que Jacob le enseñaba. Bendito sea su nombre. ¿Qué quiero? Yo quiero que los amigos nos ubiquemos en esta mañana y que conozcamos quién es Dios. Que cuando te llegue la dificultad o la necesidad, no digas: es que desde que yo me volví evangélico, desde que yo dejé de ser pecador, desde que yo me volví cristiano, como que las cosas funcionan mal. No, es que Dios con cada uno tiene un propósito diferente. Pero el propósito de Dios en esta mañana, de los que estamos aquí, es salvarnos. Es salvarnos. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto y necesita una iglesia preparada. A su nombre la gloria. Oh, mi Jesús, mi Jesús. Gloria a su nombre. Y entonces conocemos de que José tenía unos hermanos. Tenía 11 hermanos. Y entonces Dios tenía un propósito, porque es que Dios conoce lo de ayer, lo de hoy y el mañana, a su nombre. Y Dios quiere que esta iglesia preciosa esté en todo momento bien, esté en todo momento bien, esté en todo momento excelentemente bien, a su nombre. Es que esos somos los cristianos. Los cristianos estamos para gozarnos la salvación.
¿Qué cuentico? Yo no creo en eso y me van a perdonar. De que es que me metí en una prueba y salí en la otra y seguí en la otra. Es que les voy a presentar algo parecido con José. Pero yo quiero que entiendan el propósito de Dios. Porque Dios con cada uno quiere bendecirlo. Porque Dios con cada uno tiene un propósito diferente. Saliéndonos del llamado a la salvación. Y entonces conocemos que sus hermanos se enfurecieron como para ir avanzando. Y dice la palabra de Dios allá en Génesis, dice que los hermanos lo odiaban, le quitaron su vestido, un vestido que hablaríamos hoy a los santos, un vestido de santidad, porque usted tiene que tener una túnica de colores como la que tuvo José. Esa túnica se llama santidad, a su nombre. Y dice la palabra de Dios que se enojaron. No se preocupe porque el diablo se enoje con usted. Lo que pasa es que usted ya es diferente que José. Usted es totalmente diferente a José. Usted tiene el poder de Jesucristo. Cuando usted le invoca el nombre de Jesús al diablo, el diablo tiene que salir despavorido, tiene que salir corriendo, porque es que lo que usted tiene no es cualquier cosa. Usted tiene el poder de Dios. Usted tiene el poder de Jesucristo. Usted tiene la autoridad de aquel que creó al hombre. Usted tiene la autoridad de aquel que murió en la cruz del Calvario. Bendito mi Cristo. Y dice que lo metieron a una cisterna. Y yo voy a entrar en escena en esta mañana. Voy a entrar en escena. Yo me imagino a José allá preocupado. Un jovencito, un niño, un adolescente, preocupado en la oscuridad, asustado, teniendo claro quién es Dios. Pero era que no le habían contado a él que en Dios estaba seguro. Estimado amigo, a ti te estoy contando que en las manos de Dios está seguro. Y nadie puede meterse contigo si aceptas a Jesucristo. Aleluya. Mi Cristo está aquí en esta tarde. ¿Y sabe por qué está aquí? Porque Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Alabanzas, alabanzas. Y entonces sigue narrando la palabra. Y yo quiero entrar en escena, yo quiero entrar en el momento. Y entonces yo alcanzo a imaginar a José, todo preocupado, asustado. Me voy a morir. Está en esa necesidad, está en oscuridad. Yo quiero que usted entre en escena en esta mañana. Y él comienza seguramente: hermano, yo no le voy a contar a mis padres que ustedes son ladrones. Yo no le voy a contar a mis padres lo que yo vi, pero sáquenme de aquí. Y entonces comienza la misericordia de Dios a abundar. Y dice la palabra de Dios que uno de ellos llegó a misericordia y dijo: saquémoslo de ahí. Y dice la palabra de Dios que él seguramente le prometió a sus hermanos, y cuando salió de allí dijo: la gracia y la misericordia de Dios es abundante, a su nombre. Y cuando tú estás en el problema, cuando tú necesitas ser probado como el oro, te van a venir dificultades, pero ahora tienes claro que tienes a Jesucristo en tu vida. Y si yo lograra entrar en escena, seguramente que diría como José: gracias a Dios porque he salido y mi problema se acabó. Pero necesitamos ser formados. Si ¿Sí recuerdan que les dije? Necesitamos crecer, a su nombre. Y resulta de que lo sacan de allí y vienen unos mercaderes, unos ismaelitas. Y yo creo que él dice: voy a volver a ver a papá, voy a volver a estar con mis hermanos. Pues él tenía claro quién es Dios. Lo que no tenía claro en ese momento es lo que tienes tú claro: que cuando tú invocas el nombre de Jesús, el problema se tiene que ir, la enfermedad tiene que huir, el diablo tiene que salir despavorido, a su nombre, a su nombre. Aleluya, mi Cristo.
Y entonces usted conoce la historia. Parece que estaba pensando que había salido del problema, pero como que las cosas fueran negativas. De pronto a tu vida va a llegar dificultad. De pronto a tu vida el diablo te va a colocar cosas diferentes. Te va a colocar el temor. Pero le invito en esta tarde de que no tengas temor, porque en tu vida, tu corazón es un lugar, un altar para Dios, la habitación de Cristo. Y si la habitación de Cristo es tu corazón, no tienes por qué tener temor. Gloria a Jesús. ¿Y sabe por qué sucedió eso? Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y lamentablemente, entre 7,000 millones de habitantes que hay sobre la tierra, es un gran número de pecadores. Son muy poquitos los que somos santos. Y pésele al diablo, pero se lo digo al diablo y lo bofeteo en esta tarde, que estoy reunido con medio de santos. Gústele al diablo, pero estoy en medio de santos. A su nombre. Cristo está aquí. Y vale la pena en este momento. Y vale la pena en este instante. Decir que mi Cristo es el Salvador. Y para mí es un honor que haya muerto en la cruz del Calvario. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y seguimos con la historia. Seguimos en escena. Tiene que alejarse de la ciudadanía. Tiene que alejarse de la familia. Y alcanzo a verlo como te puedes encontrar en esta tarde. Allá en tu corazón seguramente pueden haber lágrimas de tristeza. Allá en tu corazón te puede decir el corazón: eres un pecador y necesitas arrepentirse, porque el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y de pronto tienes sentimientos encontrados. La misma situación le pasó a José, pero él tenía otra cosa clara: que con él iba el autor de la vida, que con él estaba el autor de la vida. Y contigo está el mismo en esta mañana, esta tarde, a su nombre. Y resulta que estos ismaelitas o mercaderes van y negocian con él. Lo cogieron como un animal. Lo cogieron como seguramente una plaza de mercado. Lo cogieron como un escaparate. Lo cogieron como un balón. Lo coloco aquí, te lo vendo allá, lo compro allá y allá y allá y en otro lugar. Entonces la palabra nos muestra de que él tenía claro que Jehová iba con él. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Y entonces dice que llegó donde Potifar. Secreto número, mi estimado amigo, para ti en esta tarde: cuando vengas a Jesucristo y te diga que tú eres santo y justo, entonces tienes que tener claro que donde tú llegas vas con la bendición. Hermanos, gústele al diablo o no le guste, pero yo aquí, el Señor me mandó a traer bendición, y vengo con la bendición, a su nombre. Y tú también debes tener claro que donde vayas lleva la bendición. Aleluya, a su nombre. Ahí vas con la bendición. Aleluya. Eso necesitamos tenerlo claro. Hace unos 6 años estaba con los muchachos, los adolescentes de primavera, y los invité al centro comercial a las 9 de la mañana. Y ustedes se podrán imaginar, un día frío, y llegué yo con mis muchachos de primavera donde venden helados, y eso estaba desocupado, imagínense, haciendo frío. Y llegamos nosotros y empezamos a mirar los helados, y ese lugar se llenó y no nos querían atender. Y sabe qué me decían mis muchachos. Me decían: pastor, nosotros somos de buenas. Le dije: ¿cuál de buenas? Lo que pasa es que nosotros traemos la bendición, a su nombre. Venimos con la bendición. Gloria al nombre de Jesús.
Y eso necesitamos tenerlo claro. Al lugar donde tú llegues, número 3, necesitas tener claro que tú eres santo. Y que donde llegues, así vayas a predicar este evangelio a la 22 con Caracas, norte, centro, donde está lo más plebe, la prostitución, pero donde te pares, ese lugar se hace santo, porque tú estás pisando ese lugar para que los pecadores se arrepientan. Y entonces José tenía claro, y como con él iba la bendición, entonces sencillamente Potifar notó que había algo especial en él. Amén. Y dice la palabra que le entregó todo. Lo único que no le entregó fue la mujer. Pero es que el diablo es cochino y puerco. Pero como usted ya sabe hoy que es cochino y puerco, invóquele el nombre de Jesús. Invóquele el nombre de Jesús. Y entonces usted conoce la historia, porque quiero ir resumiendo. Usted conoce la historia. Y dice la palabra de Dios que Dios comenzó a bendecir esa casa, que Dios comenzó a bendecir las sementeras, que Dios comenzó a bendecir el fruto de la tierra en la finca de Potifar. ¿Sabe por qué? Porque ahí había un hijo de Dios. Porque en ese lugar estás tú. La empresa donde trabajas es una empresa bendecida, porque usted está ahí. Cuando vas en el Transmilenio, tienes que aprender que por usted ir ahí, ese Transmilenio no se volca, porque usted lleva la bendición de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre de Jesús! Y entonces Potifar le entregó, pero el diablo, ese cochino sin vergüenza, le puso la trampa. Y usted conoce la historia. La mujer le dijo: es que yo quiero acostarme contigo. Parece que el muchacho era robusto, velludo y de buen parecer. Y entonces, sí, así como ustedes, como uno de ustedes. Porque es que les cuento un secreto: a la iglesia llegan feos y aquí se ponen bonitos. Digan gloria a Dios los bonitos. Digan gloria a Dios los bonitos. Digan gloria a Dios los bonitos. Es que usted no es bonito por ser bonito, sino porque Cristo lo transformó, porque Cristo le regaló belleza, porque es que el Espíritu de Dios embellece al pecador arrepentido. Hermano Pablito, usted es muy bonito. El hermano Pablito es muy bonito. ¿Sabe por qué? Porque es que tiene la gracia y la misericordia de Dios. Y eso es lo que usted tiene. Pésele al diablo. Pero somos bonitos en el Espíritu. El Señor nos embellece. Por eso nuestras hermanas no necesitan colorete. Y no vengo a predicar eso. No necesitan arreglarse. Porque es que el Espíritu de Dios las arregla y las pone bonitas. Me parece que aquí está Cristo. Me parece que aquí está el autor de la vida. Me parece que aquí está el que transforma al pecador. Aleluya, mi Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Creo que se me ha ido el tiempo, pero voy a acabar con la historia y sigamos en escena. Y entonces el diablo sin vergüenza viene a tentarnos, pero no te dejes tentar. Jamás Dios será tentado. Y si eres hijo de Dios, el diablo no te puedes dejar tentar del diablo, porque tienes algo grande, algo poderoso: el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso, el Dios del Universo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en su vida. Si le va a dar un aplauso a Cristo, dáselo mejor. Oh, mi Cristo. Mi Cristo es bueno. Mi Cristo es bueno. Mi Cristo es bueno. Mi Cristo es el que está predicando en esta tarde. No soy yo, es Jesucristo el Señor, el que está tocando tu vida. Para mi Cristo sea la gloria. Para mi Cristo sea la alabanza. Y entonces tienes que aprender en la dificultad. Cuando yo le digo que esto es bueno, es que cuando estoy en problema,
Entonces invoco el nombre de Jesús y el Señor me pega el empujoncito, me pega la ayudita. A veces los hermanos, tengo que ser muy sincero en esta mañana, hermanos, los hermanos todos le dicen a uno: pastor, ore por mí, pastor, ore por mí, pastor, ore por mí. Y a uno a veces se le olvida. Entonces yo a veces a la madrugada le digo a Cristo: Señor, pégueme la ayudadita. Yo recuerdo que 10 o 20 hermanos me dijeron que orara por ellos. Hay algunos enfermos, hay algunos en problemas, y yo invoco el nombre de Jesús y le digo: Señor, es que tú eres mi amigo, tú eres mi ayuda, tú eres mi salvador, colabórame, Señor Jesucristo, porque es que se me olvidó. Y entonces a los dos o tres personas, tres días, dicen los creyentes: ay, pastor, es que Dios le escucha a usted. ¿Se acuerda la petición que le pedí? Ya Dios me la respondió. No soy yo, es que es mi Cristo el que nos bendice, el que nos ayuda y nos guarda cuando somos fieles. Aleluya su nombre. Hermanos, tengo un compromiso en Suba Bilbao, pero es que la estoy pasando bueno aquí. Es que aquí la estoy pasando bueno. Ustedes son preciosos, ustedes son hermosos, ustedes tienen el Espíritu de Dios, ustedes hacen parte de mi vida, porque es que mi vida completa la he pasado con Cristo. Y me alegra estar en los negocios de mi Padre, a su nombre. Y entonces tiene claro José y le dice: ¿cómo podría yo fallarle a mi Dios? No le voy a fallar a mi Dios. Si Él ha estado, estuvo conmigo en la cisterna, estuvo conmigo en los ismaelitas y los mercadores, ahora Dios me está bendiciendo y me está ayudando, no tengo razón de fallarle. Entonces, diablo mentiroso, no le acepto, no voy a pecar, porque soy hijo del Dios grande. Aleluya, gloria a Jesús. Es que su Dios es grande. Es que su Dios es grande. Su Dios es poderoso. Mi estimado amigo, Cristo vino a salvar pecadores, porque tu Dios es grande. Mi Dios es grande. Mi Dios es poderoso. Mi Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Y conocen la historia de que lo mandaron a la cárcel. Parece que si pudiéramos entrar en escena: hombre, yo estaba bendecido, Dios me dio la empresa, Dios me dio el negocio, yo tenía claro que mi Dios es el proveedor, y ahora como que me quebré. Podrían de ser muchos, hermano, pero yo tengo que decir lo contrario. Mi Dios es grande. Mi Dios me ama. Mi Dios me consiente. Mi Dios me consiente. Aleluya. Mi Dios me lleva a toda hora en sus brazos, y en sus brazos me siento seguro. ¿Sabe por qué? Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es que un día yo fui pecador. A su nombre. A su nombre. Y conocen la historia del panadero y el copero. Entonces, ¿qué propósito Dios tenía? No era para que sufriera, era para que creciera, era para que el pueblo de Israel tuviera claro de que Él los iba a salvar de la muerte. Estimado amigo, tienes que tener claro en esta tarde que Dios te está librando y te está salvando de la muerte, porque eso fue lo que el diablo vino a traer, y Cristo vino a traer vida, y vida en abundancia. Maravilloso Jesús. Maravilloso Jesús. Maravilloso es mi Dios. Aleluya, mi Jesús. Y entonces Él les dijo el sueño: uno de ustedes saldrá libre y otro tendrá que morir en la horca. Y eso sucedió así. Pero le dijo algo José, lo mismo que le dijo Cristo al Dios de la gloria, el ladrón a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Sabe qué le dijo aquel hombre, José, el soñador?
Dijo: acuérdese cuando esté afuera, haga memoria de mí. Y pasó el tiempo y se olvidó. Es que los seres humanos nos tildamos en olvidar las cosas. Nosotros no recordamos sino las cosas malas. Pero Dios nos recuerda lo maravilloso que somos y que vamos a ser en el futuro. ¡A su nombre! Y entonces pasó el tiempo y allí el faraón soñó tuvo un sueño, 7 barcas gordas y 7 flacas, si usted la conoce, y si no la conoce lo invito a que sea lector de la palabra. Y entonces se llegó el día que no conocía el significado y había un hombre allá en la cárcel que Dios permitió que se hiciera memoria, y mandaron a llamar a José. Y resumiendo la historia, José le dice: señor faraón, lo que pasa es lo que tú has soñado, es que van a haber 7 años de hambre y 7 años de abundancia. Y dime la solución. Les quiero decir, amigos y amados, en esta tarde, que Cristo es la solución. Cristo es la solución. Y entonces Cristo quiere colocarnos en alto. Cristo nos quiere colocar en el pedestal. Cristo nos quiere colocar arriba. Y cuando se mira hacia arriba, se ve al Dios de la gloria. Y entonces deme la solución. Y la solución es que consigas un gobernador, un hombre que trabaje, un hombre que en el tiempo de abundancia de las vacas gordas, entonces coloque graneros. Y en los 7 años de hambre, la tierra va a desfallecer. Pero si me haces caso y recibes el consejo de Dios, entonces seguirá la creación sobre la tierra. Y tú, faraón, serás rico. Mis santos amigos, en este momento, si aceptas a Cristo, serás rico. Aquí llegan muchos, y la palabra de Dios lo dice, que llegan pobres. Los pobres siempre los tendréis, pero cuando llegan a Cristo, nos volvemos ricos en sabiduría, nos volvemos ricos en gracia, nos volvemos ricos en amor, nos volvemos ricos porque somos hijos del Dios rico. Recuerda la presentación al principio. Ese es el Cristo que les estoy presentando. A su nombre. ¿Y sabe qué pasó? Que Dios lo tenía todo preparado. Este hombre me sirvió. Este hombre no me negó. Este hombre estuvo diciendo la verdad. Este hombre fue misericordioso. Este hombre fue bueno. Y entonces el faraón lo premia. No es el faraón, es el Dios de la gloria que nos premia. Y entonces le dijo: no hay un hombre más idóneo sobre la tierra que pueda adivinar los sueños si no tiene al Dios de los cielos. Tú eres el nuevo administrador. Tú eres el jefe y te premio con mis riquezas y te entrego mi hija. Yo le quiero decir de que Dios nos entregó a su hijo para que su hijo nos salvara, para que su hijo viniera y muriera por nosotros. Se nos ha ido el tiempo, pero saliendo de escena, les quiero decir en esta tarde, gloria al nombre de Jesús, de que el Cristo que yo tengo es el Cristo vivo. El Cristo que les estoy presentando es el que se burló de la muerte. A su nombre. Yo me imagino a los discípulos, yo me imagino a la gente del tiempo. Hombre, teníamos la solución al problema y como que se nos había ido. Y vieron que Cristo fue a la cruz del Calvario y dijeron: se ha acabado toda esperanza, todo consuelo, pero era necesario que muriera uno y hubiera derramamiento de sangre para que en la palabra quedara escrito lo siguiente: no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Y Él vino a salvar los pecadores. Él vino a salvar lo que se había perdido. Estimado amigo, en aquel tiempo el elegido se llamaba José. Hoy el elegido eres tú. Puesto de pie, no voy a predicar más. Hoy el elegido eres tú. No lo busque en la silla, porque tú eres el elegido de Dios. A su nombre. Les estoy presentando un Dios que perdona pecados. Les estoy presentando un Dios que le dijo la verdad a la mujer adúltera. Les estoy presentando un Dios que levantó a las horas de los muertos. Pero les estoy presentando a un Cristo que me ama demasiado.
demasiado. Quiero decirles por un instante de que un día Germán Mendieta estuvo muerto en un ataúd 24 horas. Aleluya su nombre. Aleluya su nombre. Y vino Cristo y en un momento se me tenía como elegido y me levantó de los muertos. Y es la razón que les predico con seguridad y les digo que conozco a Cristo. Un aplauso para mi Jesús. 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 Aquí tienen un muerto predicando la palabra que ahora vive. Hoy hay fiesta en el cielo. Los felicito, hermano Pedro Pablo, por la fiesta que tiene aquí. Donde quiera que hayan pecadores arrepentidos, hay fiesta. Hay fiesta. No sé si hay un amigo que haya entendido que necesita venir a Cristo. No sé si hay un amigo que entienda en esta mañana de que aunque Cristo compró su vida en la cruz del Calvario, pero la tuya no está sellada todavía. Estaba diciendo algo esta mañana, estando 8 días en Bilbao, donde me encuentro. Había una señorita de 16 años ahí y me bajé y la saludé. Y le dije, ¿eres bautizada? Me dijo, no soy bautizada. Le dije, la invito a que creas en Jesucristo. Seguramente lo creyó. Le dije, ¿sabe que hay algo importante? Que Cristo te ama. Hay algo importante en tu vida que Él te está llamando. Quiere que asegure tu vida. Y le dije algo para finalizar. Es que usted me simpatiza porque Cristo la quiere salvar. Estimado amigo, Cristo te ama. Semana después, noticias. Allá en Bilbao asesinaron a una jovencita de 16 años. La violaron y la mataron y le quitaron el aire. Y allá estaba en Bilbao muerta la señorita que yo le había dado la mano, que yo le había dicho, hoy es el día de salvación, no pierda la oportunidad. El día de ayer la entregaron y le hice la ceremonia. Pero intento por la palabra decir que perdió la salvación. Estimado amigo, la salvación está en tus manos en esta mañana. Dios vino a salvar pecadores, pecadores arrepentidos. Dios ama al pecador, pero que se arrepienta. A su nombre, aquí hay un altar. Si hay alguien que quiera venir a Cristo, si hay alguien que entienda que Cristo escrito en el libro de la vida, debes venir a arrepentirse y decirle a su pastor, yo me he arrepentido y yo quiero ser salvo. ¿Cuál es el paso a seguir para que mis pecados sean perdonados? Porque ahora creo que Jesucristo es el creador del universo, que Jesucristo, el Hijo de María, ha muerto para que yo sea salvo. Los dejo con la invitación. Un aplauso mejor para Cristo. Visitas, amén. 48 visitas que escucharon la palabra del Señor. Para finalizar, hermanos, vamos a hacer una oración para que el Señor nos bendiga en el transcurso de la semana y así queremos todos totalmente despedidos. El que esté agradecido con el Señor, el que el Señor habló con su palabra, levanta la mano. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Padre, te doy las gracias por tu palabra, Señor Jesús. Quizás no pasaron al altar, Señor, endurecieron sus corazones, pero esa palabra fue sembrada en buen fruto, Señor, en buena tierra. Todo tiene su lugar, Señor. Algún día se recogerá esta palabra, Señor, que siempre cae esta hora. Bendito Dios. Oh, bendito Dios Todopoderoso, Padre Celestial, Señor, bendiga nuestra salida, Señor. Hermanos, que a las 5 de la tarde hay culto para los amigos. Amén. Para todos. Entonces, decimos un gloria a Dios y quedamos cordialmente despedidos. Gloria al Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor.
clausura del evento, hermanos, a las 5 de la tarde de este mes de evangelismo. A las 5 de la tarde será la clausura de este evento. Dentro de 8 días el concierto con el grupo Celeste. Las manillas las pueden adquirir con el departamento de jóvenes aquí en la iglesia. Y con la ayuda de Dios, de hoy en 8 días el grupo Celeste estará acá en la escuela.